Estamos ubicados en la población de Mamporal, capital del municipio de Buroz. Bien, este municipio tiene arraigados diferentes aspectos culturales que tienen que ver con el calendario festivo de casi todas las actividades que se realizan en todo el país. Empezamos, por supuesto, con el Año Nuevo a partir del 1 de enero. En ese tiempo celebramos, por supuesto, lo que son las parrandas, que vienen desde el mes de diciembre. Como vamos por orden, digamos, tipo calendario, seguidamente tenemos los Reyes Magos. Seguimos por el calendario festivo, llegamos a Carnaval. Sabemos que es fecha movible, puede ser febrero, puede ser marzo. También en estos últimos 8 años tuvo un auge muy importante para esta comunidad, con presentaciones de agrupaciones locales, fortaleciendo lo que son los grupos de samba local, las comparsas que se realizan en los diferentes sectores de la comunidad. Continuamos con la Semana Santa, particularmente realizamos un encuentro de nazarenos que se hace, por supuesto, el día miércoles. Continuamos, pues, en este calendario con la Cruz de Mayo, que es una fiesta que se celebra a nivel nacional, pues nosotros no escapamos de esa manifestación. Se celebran en casi todas las comunidades de acá, de Eulalia Buroz. Por supuesto, al terminar la Cruz de Mayo, no hemos terminado cuando ya empezamos a prepararnos para los tambores de San Juan. Particularmente celebra, a diferencia de otras comunidades, 23, como en todas partes, 23 la Nochebuena y el 24 el día de San Juan. Pero particularmente no encierra San Juan el día 25 como las demás comunidades y a nivel nacional. Pues Mamporal encierra a San Juan el día 29. ¿Por qué? Porque hay una creencia de nuestros abuelitos, de nuestros antepasados, que San Juan, que nos perdona la Iglesia Católica, porque San Juan Bautista para la Iglesia Católica tiene otra connotación a la tradicional para nosotros los afrodescendientes, ¿ok? Entonces, para nosotros San Juan era muy bonchón, dicen los abuelitos, ¿no? Él era muy bonchón y se quedó dormido el día 23. Entonces, como se queda dormido, el 23 no se despierta para su cumpleaños el 24, sino para el 29, que es el cumpleaños de San Pedro. Como encuentra la fiesta de San Pedro, le pregunta a San Pedro y él le dice que bueno, tú te quedaste dormido, San Juan, ya no tienes chance de celebrar tu cumpleaños el 24 porque ya pasó, estamos 29 y vamos a celebrar mi cumpleaños. Por la historia que conocí yo en este pueblo, cuando este pueblo tenía un promedio de 30 o 35 casas. No teníamos luz,
nos alumbramos con mechurro, le decían mechurro en aquel tiempo. Y bueno, y existía ya el mina y el tamborcito que se celebraba con la asistencia también de la gente circunvecina, los caseríos circunvecinos que nos acompañaban al toque de tambor. Aquí habían dos personas que eran los que preparaban los tambores, los que los forraban y los ponían al tono para que cuando llegaran los tocadores, bueno, ya todo estaba afinado, que era Gabino Rondón y Serapio Ascanio. Grandes tocadores de grandes éxitos, bueno, existía pues Pedro Silva, que era un tocador que hasta el más chiquito desde lejos oía sonar ese mine, sabía, ese Pedro Silva que está tocando el tambor. Y bueno, en este sistema habían los demás tocadores que aportaban también, prestaban su servicio, como Pánfilo López, este Severiano López, y bueno, y muchos tocadores que tocaban con nosotros, que nos acompañábamos. En ese tiempo no teníamos luz, no teníamos agua. Hasta para ir a buscar, para hacer el sancocho a los tocadores, había que ir a buscar agua a Santo Domingo. Bueno, pero había la gran voluntad de la gente en colaborar y había aquel gran entusiasmo que veo que ahorita nuevamente se está recopilando ese gran entusiasmo y que Dios quiera que continuemos así como vamos, que considero yo que vamos bien y cada quien está aportando pues lo que es. Conocí, ya se había terminado el tambor aquí en Mamporal, ya no existía, ya la gente no tocaba, ya la gente no hacía fiesta de San Juan porque no habían tocadores, no había mina. Llegó Carmen Montesino, que vivía en el pueblo del Clavo, Panasquire, por ahí por la Concesión vivía ella, y ya se vino otra vez para Mamporal, y cuando ella llegó pegó a reclutar a las mujeres. Ahí estaba mi comadre Inocencia Rondón, estaba Melanía Martínez, que era bien animadora, ya no cantaba, pero era bien animadora, y Tomasa Serrano, Juanita, mi persona, yo, había muchas mujeres, pues. Y ella hizo un grupo de mujeres bastante, y Alejandrina Serrano y Tomasa Serrano, quería Serrano. Un grupo bastante fuerte que cantaban bastante, y entonces ella, como tocaba mini, tocaba tambor, ya no le paraba, ya cogía su palo y pegaba a tocar y nosotros a cantar, y así hasta que llegaban los hombres. Y entonces, cuando inventó ella de sacar San Juan fuera de aquí, vámonos para Belén, vamos a un viaje para Belén, dámelo tal. Nos fuimos un día bien temprano en la mañana, tenía dos cocineras, le hacía comida a esa gente, los desayunaba y nos perdíamos. A bailar mi tambor y todo el día, por eso ahí veníamos en recorrido saliendo como de las 12, Santa Rosalía, Parmasola, y veníamos a las 7 de la noche, llegamos aquí a hacer el recorrido para encerrar San Juan. Y ahí se fue quedando, y ahí se fue quedando hasta el presente, que ya hoy se ha hecho bastante bien, bastante alegre, y la gente colabora. Y todos tienen entusiasmo, hasta los muchachitos, pues están entusiasmados en su San Juan, en su tambor. Para la fecha 29 de junio, nosotros llegamos a San Juan, donde llaman Belén Gamelotal, recorríamos Belén La Vega, recorríamos a Santa Rosalía, y luego caíamos aquí a Mamporal para hacerle el encierre aquí a las 12 de la noche, con Carmen Montesino, Nicasia Madrid, un equipo, pues, y me decía Carmen Montesino, bueno, Felipe, echa tu solo verso, echa tu solo verso, porque yo no sabía mucho verso, pero siempre repetía ese, pues. Entonces, todos
estaba bien coordinado y todo se hacía bien. Ahora se está haciendo mejor. Bueno, yo considero que cada día más la cosa va superando. Siempre llueve. La gente de Guarena y Guatire, que celebra San Juan y San Pedro, debe recordar claramente que el 29 siempre llueve. Para nosotros en Mamporal siempre llueve el 29. Durante el recorrido nos acompaña un sol hermoso, pero ya al momento de encerrar a San Juan siempre llueve. Claro, ahorita como con esto del calentamiento global uno no sabe cuándo llueve y cuándo no, pero al momento de encerrar en San Juan, nosotros recibimos esa lluvia como una bendición para todos los sanjuaneros y los mamporaleños y no nos escondemos, pues la recibimos como eso, pues como una bendición. Como había dicho, pues con esa creencia de que San Juan se queda dormido hasta el 29 y se despierta en el día de San Juan, pues encerramos a San Juan el día 29. ¿Cómo es la manifestación? Pues se hace generalmente, el pueblo de Mamporal era un pueblo pequeño, ¿ves? Y se iniciaba a las 12 del mediodía y se encerraba hasta las 12 de la noche. Eso también es muy particular, porque los encierros se realizan generalmente de 12 del mediodía a 6 de la tarde y después sigue el tambor, sea en la plaza o en el lugar que las comunidades que celebran San Juan lo tienen planificado. Pues no, Mamporal es de 12 del mediodía el recorrido hasta las 12 de la noche. De acuerdo a que la población ha crecido mucho y es muy difícil recorrer todo un pueblo tan grande como es ahora durante todo ese tiempo, acortamos el recorrido no en horario, sino en calles, ¿no? A las 12 nos concentramos en la Plaza Bolívar, que es lo que vamos a hacer este 29, a concentrarnos a todo el pueblo de Mamporal, todo el pueblo de Burós, el pueblo de Barlovento, que nos quiera visitar, por supuesto, los 29. A las 12 del mediodía estamos concentrados en la plaza. Ha bajado un poco el sol, a las 3 de la tarde arranca el recorrido por todas las calles, bueno, digamos casi todas las calles, porque la población es muy grande, ha crecido mucho, no podemos pasar literalmente por todas, ¿no? Entonces, por una gran mayoría de las calles, los consejos comunales se han organizado, hacen sus respectivos artales para recibir a San Juan en cada una de esas paradas. Y vamos pasando pues hasta las 12 de la noche que llegamos a la Plaza Bolívar y este año estrenamos templo porque fue inaugurado el año pasado. Encerraremos a San Juan este año, orgullosamente, nuestro templo a Santo Domingo a las 12 de la noche. En relación a San Juan Bautista, casualmente me invita la señora Elvira a que monte una exposición sobre mi
carboncillo sobre mis pinturas. A raíz de esto, empezamos a trabajar en función a montar esta exposición, dando a conocer lo que es, y el motivo por el cual de la exposición es dando a conocer, viendo al futuro o viendo al relevo, porque el relevo casualmente es el que está en la actualidad cantando estos tambores, dándole a estos tambores, respetando mucho la tradición que tenemos ancestralmente desde hace mucho tiempo en este territorio, que son 150 años de la fiesta de San Juan Bautista. Y a razón de esto, hago una exposición con caras de las que fueron y los que son, ¿no?, en la actualidad. Porque en todas estas andanzas se repite siempre, hay que respetar los valores culturales, mantener, pero los jóvenes qué. Entonces los jóvenes en la actualidad deberían de entender que con todo su ámbito como joven, rescatar esa tradición y llevarla a su forma joven, a su forma actual. Sociedad de San Juan ha tenido muchísimo trabajo, ha sido meses de preparación para esta celebración magna de los 150 años de historia del San Juan, pasearnos por todas las personas que hicieron vida, por supuesto 150 años, en la memoria de los actuales cultores se le escaparán algunos. Yo soy, digamos, que una de las últimas generaciones de este San Juan. Pero los que nos quedan, por ejemplo, como la señora Tomasa Serrano, Eulogia Nieves, Nicasia Madrid, Juanita Serrano, Tello Madrid, Eleuterio es su nombre, señor Felipe Rondón, José Vélez, Ernesto González, que son la, digamos que esa última generación que nos queda de abuelitos, que nos han contado. Ha sido un poco difícil el trabajo de recopilación de esa historia. Gracias a Dios, la Fundación Cultural El Topocho, la Dirección de Cultura, a mi cargo en este caso, y la Sociedad de San Juan, decidimos este año tratar de recopilar toda esa información, porque lamentándolo mucho, son 150 años de historia, pero que no tenemos escrito, que solo nos quedan esos abuelitos, y digamos con su tradición oral, y es lo que estamos plasmando, que empezamos a plasmar, por supuesto, con la exposición del artista Omar González, tratando de recuperar esos rostros ya no existentes porque están fallecidos, de Susana, de nuestra cultora de Buró, Carmen Montesinos y toda esta gente, y ahora esta generación que se está levantando, ¿verdad?
bailan, oye. Mi nombre es Nicolás Alberto Palacio, nacido en Sotillo, municipio Brión, y residenciado en el municipio Burós, aquí en Belén, La Vega, con unos 24 años aproximadamente de residencia. Y he llevado un desempeño de mi trabajo como artesano, fabricante de tambores, tanto barloventeño como también de la parte costeña y de la parte de coro, porque fabrico también los chimbángeles. Y para los años que tengo trabajando con los tambores, he adquirido una experiencia bastante amplia. He mantenido mi familia prácticamente a base de eso, además de que tengo otro tipo de trabajo, que es la construcción. Pero aquí, tocando el tema en que estamos de los tambores, les gustaría a ustedes saber cómo se elabora un tambor. Bueno, fíjense, primero y principal, para elaborar un tambor tenemos que buscar algo principal, que es la fase de la luna, para el corte del madero. ¿Por qué es la fase de la luna? Porque cortándose la madera en no siendo una luna indebida, la madera se nos daña, la agarra la termita demasiado rápido. Aún así hay que hacerle su tratamiento. Yo, por ejemplo, acostumbro a trabajarla con gasoil y otro aditivo que tengo por ahí para protegerlo de la madera. Y después de ese trabajo, que es lo primero, entonces continuamos con lo que es la preparación del madero, consiguiéndolo uno en una forma bastante bruta, ¿verdad? Que es el madero grueso, de una forma que cualquiera lo ve y dice, caramba, eso se puede transformar en un tambor. Este es el lano, un lano, madero lano, que después lo convertimos en una tambora, ¿verdad? Teniendo primero que hacerle unos trabajos tallándolo. Después de eso, de uno rebajarlo con unos instrumentos, los cuales van a ver después, llega a esta, de esta forma, ¿verdad? Uno sacándole con pulmón todo lo que es la parte central del madero. Después procede con quitarle la,
la concha. Después de la concha viene la limpieza y el tallado para ver un madero después, para verlo en una forma como ya se la voy a mostrar. Este es el proceso. Primero el madero bruto, después cobado y después quedando en esta forma, ya listo para ponerle el parche. ¿Verdad? Porque como todos sabemos ya que estos son instrumentos membranófonos, ¿verdad? Porque trabajamos con unas membranas, unos parchos, los cuales los utilizamos actual de chivo. Porque anteriormente se trabajaba con el cuero de venado, las personas, nuestros ancestros anteriores, pero como ustedes saben, por la conservación, imagínense, está prohibido la caza. Entonces nosotros los artesanos que trabajamos con esto nos hemos visto obligados a trabajar con el cuero de chivo. Nosotros aquí en el municipio de Burós, tanto como en la región de Barlovento entera, hablamos de lo que es, cuando hablamos de San Juan, hablamos de tambores como el culepuya y como el mina, que son los instrumentos tradicionales que se utilizan para la celebración de esta gran manifestación que no solamente en Barlovento se celebra. El San Juan se celebra a nivel nacional. Este es un mina en una dimensión pequeña. Esto es el mismo tamaño que tiene este mina en su dimensión. Ahorita está como para adorno, ¿verdad? Pero asimismo es la misma función para tocarlo. Después del madero todo hueco, ¿verdad? Como se puede observar, se le hacen unas cavidades para poder encajarle los ganchos, que son estos ganchos que van a hacerle la presión al parche. Que este tipo de parche sí es más grueso porque se requiere de que va a llevar unos golpes más fuertes, ¿verdad? Ajá. Gracias, ciudadano. colocándoselos en esta forma. Y con el mecate, así lleva cuatro ganchos acompañados con unas cuñas, como después van a ver ya el mina elaborado. Y después de aquí, su cruceta y golpe con él. Prosiguiendo con su compañero, que es la curvata, la tenemos aquí ya de esta forma. ¿Cómo está? Igualito ya. Está la curvata ya como... Está la curvata ya lista también para llevar su sonido, como ya todos lo creo que lo hayan oído ya cuando se lleva. Que es el bajo que se mantiene, el ritmo que se mantiene para que lo acompañe la boca, que es la que entra, sale, adorna el tambor. La boca es la que adorna el tambor mina, porque la curvata mantiene un mismo ritmo igual que los laures. Los laures mantienen un mismo ritmo. Y así se pasa toda una noche tocando y bailando al ritmo del tambor. Después el famoso mina, que llaman al son de la curveta y al tiki-taki de la mina, tenemos los culepuyas. Este lo llamamos pujado. Este lo llamamos cruzado. Tocándose en esta forma los tres. Siempre el pujado en el centro y el cruzado y la prima.
prima, pujado y cruzado. Siempre el pujado en el centro y la prima y el cruzado de los lados, llevando unos ritmos. Los tres dan un ritmo sabrosito, que es lo que llamamos el colepuyo cuando se canta. Alalale, alale, alalale, alala. Esa es parte del culepuya. Este llevando este ritmo. Este. Y este es el que habla. Estos tres tambores juntos ponen a bailar a la gente hasta amanecer. Eliana Caicedo, dirijo orgullosamente la Escuela de Danza Esdamovi, Escuela de Danza, Danza y Movimiento. Funciona aquí en el municipio Burós, en Mamporal. Tenemos ya un año fundados, por primera vez se van a presentar en el cierre de San Juan. Lo que anteriormente vimos fue el baile de culepuya, uno de los bailes tradicionales, aparte del mina, que fue lo que se simboliza San Juan, está el baile de culepuya. Es un baile donde representan el enamoramiento del gallo y la gallina. Es significativo porque tiene una particularidad, tiene una vuelta, sí, es significativa. Es un baile diferente, aunque aquí en Barlovento hay muchos municipios que tienen culepuya. Ellos lo tienen particular, de aquí es diferente, está el de Tacarigüita, el de Mendoza, Curiepe, Tacarigua, cada uno tiene su forma, lo adoptó a su manera. Un baile que viene de los africanos de Congo, sus instrumentos se llaman culepuya, al igual que el baile. Los instrumentos constan de tres, son cruzado, pujado y prima. Ellos son hechos de lano, del árbol de lano y cuero de cochino, de venado, de pereza, son varios los cueros los que utilizan. Ellos por dentro tienen una forma muy significativa, puesto que tienen la forma de un reloj de arena por dentro de culepuya. El baile también tiene otra significación, que es que los cantadores o cantadoras van diciendo tonadas. Tonadas es lo que están cantando y ellos van haciendo las figuras con su cuerpo. O sea, si hay una tonada que dice puja, hay un movimiento que hacen los niños que es pujando como si estuviera una niña o una persona dando a luz. Hay otras figuras más, está el rasguñado, está el inca, la cochina, la guacamaya. Mi nombre es Bernardi González, dirijo la agrupación infantil Mapora. Esta agrupación tiene 12 años ya de fundada, esta es la sexta generación de esta agrupación.
como otras agrupaciones, pues hacemos sus tradiciones, los niños bailan todas estas manifestaciones, tanto pulepulla y otros géneros, son musicalización y danza, aparte de la musicalización, estos son parte de ellos, ellos los conforman con 20 integrantes completos. Estamos ubicados en Mauricá 1, Mamporal, nuestra fundación se llama igualmente Fundación Mapora. Como estaba diciendo la amiga del Culepuya, el Mina, también está el Kitiplás, que se ha perdido mucho y hay que rescatarlo y realzarlo. Para nosotros, los 150 años de nuestro San Juan, en realidad me siento bien orgullosa ahorita porque primera vez en tantos años que está la imagen de nuestro santo, de San Juancito, en todos los pendones y en todo lo que hayamos podido hacer. De verdad que debemos de hacer tomar conciencia a la gente en rescatar nuestras manifestaciones como esta, pues, y nuestro encierro, que es mañana y para nosotros es de suma importancia. Los niños bailan todo lo que es tambores de la costa, tanto de Barlovento como de Aragua, Carabobo, aparte lo de aquí, que se hace mucho hincapié en que los niños resalten su manifestación de aquí. Soy representante de los artesanos de Buroz, que en todos los años venimos acompañando en las actividades de San Juan Bautista. Como ustedes ven, tenemos varias clases de artesanía. Tenemos muñecas de trapo, tenemos comidas criollas, dulcería criolla, tenemos tambores, talla de tambores, tenemos bisutería. Todos los años nosotros hemos participado en las festividades de San Juan, ¿verdad? Y bueno, y espero seguir participando. Este año las fiestas de San Juan han sido más llamativas, ¿verdad? Han participado más, la gente del pueblo ha participado más y hemos tenido bastantes visitantes. Y bueno, y les sigo pidiendo a la gente de Venezuela, a todos los turistas que vengan a Mamporal para que nos conozcan la artesanía, conozcan su gente, que es gente amable, y conozcan las tradiciones que tenemos aquí en Mamporal. Yo también tengo derecho de cantar en esta escuela. Maestro de pela, que es el maestro de pela, con la palmeta y lecho, ole, la, ole.
papá era tocador y cantador a la vez. Y yo siempre andaba con él, ¿no? Para todas partes. Aquí se celebraba 23 y 24, porque aquí no se celebraba el 29. Esa tradición nos la dejó la señora Carmen Montesino. Hacen como 40 años que nosotros tenemos esta tradición, porque aquí era tambor y mina. Nochebuena San Juan y el día de San Juan. Todo el día de San Juan. Y la Nochebuena desde las 12 del día hasta el siguiente día. Ese era tambor y mina. Todo eso viejo, parrandeando, cantando, tocando y bailando. Son muy alegres. Venía gente de todas partes. Venía gente de La Maravilla, el Bambú, Sotillo, hasta el Clavo, Tacarigua. Toda esa gente se venía para acá para randear en tiempo de San Juan. Mi nombre es Juana Margarita Serrano Soto. Y estoy en esto cantando y colaborando desde que tenía 10 años. Que mi padre, Gaspar Serrano, el señor Pedro Silva, Serapio Ascanio, Gabino Rondón, Ildefonso Nieves, Pancho Fernández, esos eran los tocadores. Y había un señor llamado Augusto Vuelvancara en Tacarigua, que era el que traía las roscas. Y entonces yo, para bailar con un parejo, primero me tenía que brindar una rosca para comenzar a bailar. Y bien, cuando llenaba una batea de lava, ya yo no quería más rosca. Y bueno, seguía bailando, pero ya no quería más rosca, porque los bailadores no querían bailar conmigo porque se cansaban de brindarme. Y entonces, bueno, iba a comer en la casa de Carmen Montesino, que ponía dos cocineras, pescado, topollo, carne, mondongo, sopa, todo lo que ella hacía. Ya nosotros íbamos a comer, nos desayunábamos y almorzábamos y cenábamos. Es todo lo que nos hacía. Mi nombre es Erika Serrano, soy la presidenta de la Asociación de San Juan de aquí de Mamporán. Este año hicimos una programación bastante variada, especial, que fueron 150 años de celebración de tambor de nuestra cultura de Mamporán. Tuvimos la misa muy colorida, muy bonita, la sesión solemne especial los 150 años. Tuvimos los artesanos, que es una parte muy importante aquí en nuestro municipio. Este año quisimos enfatizar en que todos estuviéramos vestidos así como estoy vestida yo, colorido, con traje rojo para darle más vistosidad. Aunque antes nuestras cultoras también lo hacían precisamente para eso, para darle vistosidad a la fiesta, para que todo fuera alegre, para que todo fuera bien bonito. Y nosotros este año rescatamos esa tradición de que todas las mujeres y los hombres con su sombrero de cogollo, su alpargata, que se estaba perdiendo prácticamente, ¿verdad? Entonces, este año quisimos enfatizar pues, el color, el pañuelo rojo, el sombrero, la alpargata, el vestido floreado, el vestido rojo. Y no queremos que se pierda nuestra tradición, ¿verdad? Yo tengo un proyecto en mente, que quisiera que por este canal nuestro alcalde y nuestro presidente nos apoyaran. Porque yo quisiera que nosotros aquí en el municipio hiciéramos la escuela del tambor de Mamporán. Una escuela, no talleres. Porque los talleres tú lo dan, los niños aprendieron a tocar, será certificado y se vean del tambor. Pero una escuela que empiece los niños chiquiticos. Porque ustedes, como vieron que hay niños pequeñitos tocando el laure, ¿verdad? Con ganas de tocar el laure, tocar el mina. Hacer una escuela donde que te lleve el preescolar. Entonces el niño pasa al primer nivel, pasa a primer grado, pasa a tercer grado, a cuarto grado. Cuando ya está en sexto grado, ya es un cultor, ya toca mina, toca culepulla, canta, ya sabe lo que es la vestimenta, ¿verdad? Ya sabe lo que es la gracia de nuestra tradición. Que se ponga su ropa floreada sin ningún tipo de prejuicio, ¿verdad? Porque esto no es un traje de carnaval, es una costumbre, una tradición.
y eso hay que respetarlo. Y eso tenemos que inculcárselo a nuestros nietos, a nuestros niños y a todos los pueblos vecinos. Y a todo el estado Miranda, donde tocan el tambor, que no se muere en ninguna parte. Y me gustaría, verdad, que llevar ese mensaje, el mensaje sería ese, ¿no? Lograr una escuela de tambor aquí en nuestro municipio. Una escuela realmente que los niños le agarren amor al tambor, a la cofradía del santo sobre todo, lo que es el respeto a nuestra cultura. Como están viendo ustedes ahí en la parte de atrás, eso es el mamporaleño natal. Claro, aquí hay gente que nos apoya, gente que viene de Tacarigua, gente que viene de San José, pero la mayoría de los que están cantando y tocando son mamporaleños. Y están allí porque sienten el tambor, porque se llevan las venas, porque se llevan la sangre, el sentimiento barloventeño, igualmente el mamporaleño, es algo incomparable. Nosotros hoy día, hoy 29 de junio, encerramos a San Juan Bautista, y para nosotros es algo que nos enorgullece enormemente, porque somos el único municipio, el único pueblo en todo el país que celebra hoy el encierro de San Juan. Hoy estamos festejando con toda la gente que está allá atrás, cantando mina, cantando culepulla, gritando guía en honor a San Juan. Ahorita estamos felices compartiendo tonadas, porque no ha llegado la hora de encerrar al santo realmente. Una vez que sean las 12 de la noche, hay mucha gente que llora por el sentimiento de saber que tenemos que esperar el próximo año para volver a vivir esta experiencia tan maravillosa como lo es la celebración de los tambores en honor a San Juan Bautista. Me contaba mi abuela cuando estaba en vida que San Juan se quedaba dormido durante el solsticio de verano, es decir, entre el 24 y 25. Este mismo, por una borrachera, se despertaba el 29, y era entonces cuando se despertaba, y en medio de esa fiesta le pregunta a San Juan: mira, vale, esta es mi fiesta, ¿verdad? Le contestaba a San Pedro: no, tu fiesta ya pasó, este es mi día, estamos celebrando San Pedro. Y entonces, cuando llueve, por lo general, un día como hoy suele llover, y esto es lo que llena de alegría este festival, esta belleza, donde las mujeres lucen sus atuendos, los caballeros también conquistan a las muchachas, vienen los turistas. Mamporal, 29 de junio, el único pueblo, me atrevería a decir, que a nivel mundial guarda a su santo, a San Juan, los 29 de junio. Existe todo lo mágico religioso, es cuestión de fe, es cuestión de creencia, pero para ello hace falta mucho apoyo, sobre todo nosotros, conservar la cosecha que viene dándose, es decir, los niños, que cultiven ese talento, incentivarlo, y que no todo es reggaetón o otro ritmo, se vale respetar, pero lo africano, los negroides, como es el culepulla, como es el mina, el kitiplá, que hoy en día está extinguido, esas cosas tenemos que rescatarlas. Y por eso los invitamos siempre, todos los 29 de junio, a Mamporal, donde encerraremos a San Juan con mucha alegría.